Cordial saludo, comunidad Suposena. El día de hoy vengo a hablarles sobre la robótica y en específico sobre la energía. La energía se necesita para todo en nuestra vida. La necesitamos para mover nuestros vehículos, la necesitamos para nuestros robots, la necesitamos para todo nuestro entorno. Algunas de las actividades que necesita el ser humano requieren de gran cantidad de energía. Tenemos, por ejemplo, la energía nuclear, que por ejemplo acá en Colombia no la tenemos, no la estamos explotando. Algunos países ya tienen avances con respecto a ella. Hay otros que, por ejemplo, por nuestra topografía utilizamos mucho la energía hidráulica, ¿sí? La energía hidráulica nos permite aprovechar nuestros ríos para transformar la energía que se produce, el movimiento que se produce, para convertirlo en energía eléctrica. Acá tenemos una gran cantidad de centrales eléctricas y algunas inclusive exportan energía a otros países. Acá en la Sabana Centro y en específico en Socó, Cundinamarca, nos abastece una represa y la podemos encontrar muy cerca de acá, que es la represa del Cisga. Hay algunas actividades del día a día que requieren de energía. Por ejemplo, los vehículos. Los vehículos hoy en día pues son nuestro medio de transporte, pero cada día se van desarrollando y automatizando más, entonces requieren de más energía. Por ejemplo, hay vehículos que tienen dirección asistida, entonces esto requiere una energía mucho mayor, ¿sí?, para poder hacer que estos vehículos cumplan todas esas funciones. Y ya empezamos a hablar de la robótica con respecto a la energía. Cada día los elementos o los componentes requieren de más consumo de energía. Por ejemplo, un robot que antes se movía hacia adelante, hacia atrás, que tenía movimientos sencillos, no necesitaba gran cantidad de energía. Hoy en día tenemos brazos robóticos que realizan actividades milimétricas y esto genera pues un consumo de energía bastante fuerte. Hoy en día el tema de generar energía no es tan difícil. Tenemos hidráulica, tenemos térmica, tenemos eólica, tenemos gran cantidad de formas de generar energía. El fuerte ahorita es la capacidad de almacenarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las baterías de litio que tienen una gran capacidad, pero hay algunas baterías que no son capaces de soportar grandes cantidades de energía. Entonces ahí es donde venimos a nosotros a buscar las opciones para que los seres humanos y la comunidad en general acá en Cundinamarca pues pueda tener esa, que pueda desarrollar esas actividades de energía y de abastecer la energía que se necesita hoy en día. Entonces para eso tenemos estos programas de robótica donde podemos hacer actividades, ¿sí?, para aprender, por ejemplo, cómo almacenar la energía, cómo generarla de una forma eficiente, ¿sí? Dependiendo si tenemos la energía hidráulica, pues utilizar componentes que no requieran tanto desgaste para la máquina, ¿sí? Entonces tenemos robots que realizan, por ejemplo, tenemos una planta, una central hidroeléctrica, y con una automatización y un control podemos hacer que esa energía o esa potencia que tenemos se pueda maximizar. Entonces, si tenemos una potencia de 50 kilovatios, podemos hacerla llegar a 500 kilovatios con un sistema de control específico, ¿sí? Entonces, tienen que, no solo el hecho de aprender de robótica pues, nos va a servir, sino también todas esas aristas que llevan, por ejemplo, la energía, porque la energía es muy importante para lograr robots o para lograr crear robots que en realidad puedan hacer funciones específicas y que nos puedan servir. Por ejemplo, hoy en día vemos motos eléctricas, vemos carros eléctricos, pero su autonomía todavía no es suficiente, ¿sí? Vemos que tenemos una autonomía de 100, 200 kilómetros versus a un vehículo de combustible que nos lleva a unos 300, 400 kilómetros de autonomía. Entonces, ahí es lo que tenemos que apuntarle y para eso son estas actividades de robótica, para que puedan aprender todo y puedan desarrollar ese conocimiento que cada uno tiene, sean los niños o pues ya las personas adultas que también pueden desarrollar tecnología muy interesante y para nuestro municipio pues sería muy bueno y muy aprovechado. Eso es todo por el día de hoy. Más adelante voy a traerles más actividades sobre energía, para mostrarles un poquito más cómo funciona y qué podemos hacer con ella y pues que nos pueda servir para la comunidad. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.